Bueno, buenos días a todos. ¿Me se oye, no? Sí. Bueno, yo voy a moderar en realidad esta sesión, no voy a daros ninguna chapa. Simplemente comentar que, bueno, nos gustaría, como llevamos mucho tiempo sin reunirnos y que hemos pasado una época en el CESGA, que hemos tenido, la verdad, acceso a bastante financiación, que es decir, hemos tenido la oportunidad de montar bastantes cosas. Y bueno, aunque muchas igual ya os son conocidas, pues muchas veces ahí tenemos algo en la casa que los usuarios no son conscientes, ¿no? Entonces, hemos visto como una buena opción en esta jornada el dar mini sesiones, ¿no?, donde os enumeremos todas las cosas que hay. Bueno, la verdad, contar en sesiones de 10 minutos todo lo que hay detrás de un servicio es un poquito ajustado, ¿no? Pero sobre todo es el objetivo de que bueno, pues os deis cuenta de lo que existe y luego pues siempre hay, sabéis, en el CESGA estamos abiertos a la colaboración, a recibiros, a contaros más en los cafés, un día nos venís a visitar, lo que sea, ¿no? Entonces, una de las formas que también queríamos de presentar esto es poner muchas caras, porque en el CESGA hay muchas máquinas, pero es también muy importante las máquinas, sin gente no sirven para demasiado, ¿no? Entonces, bueno, más o menos hemos procurado que bastante gente del CESGA ponga la cara para que le asociéis, sepáis quién está detrás al final de las cosas que el CESGA hace y que vosotros muchas veces estáis usando, ¿no? Voy a empezar porque, como las sesiones son cortitas, bueno, nos puede venir bien el tiempo este que recuperamos ahora, ¿no? Porque os vamos a hablar de la parte más de supercomputación, la parte de almacenamiento, la parte de Big Data, bueno, las aplicaciones, la plataforma de cloud y también las comunicaciones, ¿no? Esto es un primer bloque que llamamos clásico, ¿no? Y luego, ligado a la actividad relacionada con el polo de tecnologías cuánticas, también tenemos otro bloque donde se os va a contar, bueno, pues un poco las cosas que hay, cómo se pueden llegar a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, no me voy a enrollar más, voy a dar paso al primer ponente, que es Carlos Fernández Sánchez, que es el administrador de sistemas, y os va a hablar de Finisterre 3, que se puso en marcha en el 2022, de modo efectivo, y bueno, también os contará cómo es la actividad dentro de la Red Española de Supercomputación, que sabéis que formamos parte, ¿no? Y bueno, nada más, yo solo te voy a controlar el tiempo. En teoría, las sesiones son 10 minutos, 7 es que os cuentan y más o menos hay en cada sesión 3 minutitos para preguntas. Entonces, os animamos a que las hagáis y bueno, y si no las hacéis en ese momento, pues las hacéis en cualquier otro momento. Pues nada, yo ya lo paso.